pueblo de Israel. Abba Kadosh, háblanos por medio de tu HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. Toda Gabaya son nuestro Mashiach. Amén, ve amén. Siéntense, por favor, amados hermanos, hermanas. Su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio Roy, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas. Todo el material es gratuito. Disponga usted de él, sáquelo, cópielo, regálelo. Va usted a bendecir a mucha gente. Vamos a ver un tema que nos concierne a todos. Nos va a bendecir a todos, absolutamente a todos. Bendito es el nombre del Todopoderoso Yahweh. Miedos y angustias. Miren, cuando uno estudia, por ejemplo, psicología o inclusive psiquiatría y demás, pues aprende uno muchas cosas sobre esto, pero no hay como irse a la Biblia para entender realmente el sentido real de tener miedo y angustia. Yo dije algún día acá con ustedes, amados hermanos, que miedo es algo objetivo. O sea, miedo es algo objetivo y la angustia es subjetiva. Es decir, la angustia es que no se sabe a qué se tiene miedo, pero la persona tiene ansiedad, tiene angustia. Ahora, todo lo que son miedos y angustias, aunque sea objetivo o subjetivo, según el caso, se genera en el pensamiento. Ahorita voy a desglosar varias cosas. Por todo lo que está pasando en el mundo, y perdón que vuelva yo a repetir con esto del coronavirus y todo aquello, vamos al Salmo 112, por favor. En el Salmo 112 hay algo que, bueno, en todos los salmos hay cosas de toda la Biblia, todas cosas preciosas. Y vamos a buscar en el Salmo 112 el verso 7. Está hablando del tzadik, del justo, del kadosh, del santo, del que se guarda en santidad, del que no piensa cosas vanas, etc. Entonces, esto es para todos ahora. No tengas miedo, no va a pasar nada. Yahshua cuida a sus hijos, Él tiene cuidado. Él tiene cuidado, Él es un papá amoroso, no pasa nada. Nada más hay que estar bajo el talí de Yahshua. Dice el Salmo 112, verso 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en ¿quién? En Yahweh. A ver, todos el 7, por favor, pero bien fuerte con gozo. Amén. Hay malas noticias ahora, que si esto, que si el otro, aquí, allá. A ver, vamos a leerlo bien fuerte y conscientes de todo el bombardeo en televisión, en radio, en prensa escrita, en prensa por internet, con esto del coronavirus. A ver, el 7 fuerte, amén. Vean ustedes cómo actúa todo esto. El gobierno mundial estaba centrada la atención en la guerra. Si Irán, si Estados Unidos, si Corea del Norte, si Turquía, si Siria, Rusia, etc. Y ahorita toda la atención es hacia el coronavirus. Entonces el miedo y la angustia se generan en el pensamiento. Tienen que ver terceras personas, pero muchas veces es uno mismo el que crea el miedo, el que crea la angustia. Ahorita lo voy a ministrar. Entonces, lo primero es, no te causes daño con tu propio pensamiento. No te causes daño. Piensa cosas positivas, cosas bonitas, cosas hermosas. No se trata de una lavada de cerebro, ¿no? Es que eso nos dice Yahshua. Que no nos preocupemos por el día de mañana, porque el día próximo tiene su propio afán, o sea, sus propios problemas, sus propias dificultades, pero también sus propios éxitos y alegrías. No te causes daño. Ahora, si guardas los mandamientos de Yahshua, porque crees en Él, no debes de temer. Porque muchas veces en el Tanakh dice, no temáis, no temáis, no temáis. La gente tiene ahorita un terror terrible, porque ya empecé a hablar con varias personas que no son creyentes en el Eterno,
de que ya entró el coronavirus aquí a México. Pero nada más va un caso, o dos, o tres, o cinco, o los que sean. No pasa nada. Por eso es el Salmo 91. Y les voy a dejar de tarea, por favor. Es una orden como roe hacia el rebaño, pero con amor, que repasen el Salmo 91 en el canal de YouTube Shalom 132. Salmo 91. Porque es muy importante que le entiendan bien a lo que se refiere ahí. Ahora, al no querer la verdad, una persona que dice, no, no quiero, yo no quiero conocer de Dios, no quiero nada de Dios, así dicen ellos. O sea, al no querer la verdad de Yahshua Mashiach, la persona elige solamente otro camino, el miedo. Porque Hasatán es miedo. Yahshua Mashiach le reprenda. No para nosotros. Nosotros le tememos al Eterno, no al diablo. Tememos a Yahweh. Aleluya. Entonces, una persona cuando te dice, no quiero nada con el Eterno, está eligiendo el miedo. Te pongo un ejemplo rápido así. Una persona que diga, no quiero nada de Dios, pues porque ellos no saben decir el nombre correcto, se va a enfrentar, va a hacer un pecado, y ese pecado le va a ocasionar mil miedos o mil angustias. Ejemplo, fornicación, de cual voy a hablar en 8 días. Y es muy importante que nosotros como papás sepamos guiar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a que nunca caigan en ese horroroso pecado, porque es una bofetada, por así decirlo, al Todopoderoso. Entonces, una persona fornica, ok, ya ofendió al Eterno. Si se decía creyente, pues pisoteó la sangre del Mashiach. Pero después de eso va a tener mil miedos, te lo aseguro. Yo lo vi como médico, lo sigo viendo todavía como médico, y también como roé. O sea, tienen mil miedos, y esos miedos no se quitan. No se quitan ya. Sobre todo en una persona que fue creyente. Para los no creyentes, ellos tienen más oportunidad. Como decimos aquí en México, sin ser irreverente, tienen más chance, tienen más oportunidad. Pero eligen el miedo, el miedo. ¿Y si esto? ¿Y si el otro? ¿Y si aquí? ¿Y si allá? Pero puse el ejemplo de la fornicación, pero así cantidad de gente. Una persona que robe va a tener miedo que lo vea, lo agarre la policía. Y si lo agarra, ¿cuántos días le van a dar de condena? Etcétera, etcétera, etcétera. Miedo, miedo, miedo. La gente está llena de miedo, pero porque no conocen al Eterno. Hay miedo, diferentes miedos, pero hay miedo a llegar a la vejez. Hay miedo a la muerte. Hoy te voy a ministrar con cuidado. Miedo a la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Los celos son por miedo. Cuando el Eterno dice, no adorarás a nadie más, no tendrás imágenes, porque yo soy un Dios celoso, un Elohim celoso. Ahí ya ministré en los atributos del Todopoderoso Yahweh, que los celos en el Eterno son santos, porque Él quiere, lo que Él quiere es cuidar su reino, proteger su reino. Eso es otra cosa, es una cosa santa, por así decirlo. Pero los celos en la gente son por miedo, el no estar seguro del amor de la esposa o del esposo. Se tiene miedo, eso no debe de ser. Debe de haber un amor total en un matrimonio, sobre todo si es Kadosh, ¿cómo va a tener miedo? Son precisamente los celos infundados, de lo cual ya he hablado en otros temas, los que más ocasionan problemas en los matrimonios. Muchos matrimonios se han desbaratado, no me refiero a gozo y paz, me refiero a los que no conocen al Eterno, porque no, o sea, se han desbaratado por los celos, pero esos celos son infundados, no hay un sostén, digamos, una base para que realmente tuvieran celos. Los celos son malos, no son buenos. Ahora, el miedo, fíjense, esto lo tengo anotado desde hace no sé cuántos meses, pero vean como que ahorita cae bien por todo lo que está pasando, no solamente en México, sino en el mundo. El miedo a contraer una enfermedad. Fíjense muy bien, el miedo a contraer una enfermedad, los pensamientos generan emociones y las emociones, acciones. Eso lo ministré hace 8 días. Entonces, el miedo a contraer una enfermedad es querer la enfermedad, o sea, se atrae la enfermedad, y no tiene que ver esto con cábala ni con cosas esotéricas. Se atrae la enfermedad, claro que sí. Entonces, ¿qué se debe de hacer?
no pensar en ello, no pensar en ello. Si tú que me escuchas aquí o allá, has tenido miedo ahorita por lo del coronavirus, quítate ese pensamiento. Tú eres hijo del Eterno y el Eterno te va a guardar, no va a pasar nada. No son palabras huecas ni vacías, créamelo, no. Viene de parte de Ruach HaKodesh de lo que te estoy diciendo. Entonces no tienes por qué tener, no pensar en ello. El miedo a perderlo todo, ese miedo es uno de los que más enferma a la gente, hermanos. El miedo a perderlo todo, el miedo a perder la posición social o el estatus económico o socioeconómico que tenga una persona. Conocí a mucha gente en el mundo, se conoce mucha gente, y todavía como Roé, ya guardando Torah, me encuentro mucha gente de la cual eran amigos antes y me dicen, me da mucho gusto verte otra vez, doctor o Javier, según me dijera. Y ellos me platican esto, doctor Palacios o Javier, tengo miedo, mucho miedo a no ganar lo suficiente en un futuro y no darles a mi esposa ni a mis hijos la vida a la que están acostumbrados. ¿Quién escuchó? Se ha formado un estatus, ¿me entienden, hermanos? Un estatus socioeconómico. Y no quieren que los vean que vienen a menos. Que si antes utilizaban un carro último modelo, ahora utilicen un carro de hace 10 años. Entonces, la situación es esa, que ellos tienen un pavor, un miedo, no es angustia ahí, es miedo objetivo a no ganar lo suficiente para no darles a la esposa o a los hijos los lujos a los cuales están acostumbrados. Y he visto gente que ha caído en depresión e inclusive gente que ha muerto por ello. Ahora, todos esos pensamientos o estos pensamientos se incuban en el subconsciente. ¿Se incuban en dónde? En el subconsciente. Entonces va a dar como resultado carencia económica, malestares físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque dentro de poco voy a hablarles, bueno, yo quisiera hablarles de muchas cosas, no soy saberlo todo, pero hay unas enfermedades que se llaman somáticas o psicosomáticas, o sea, no hay una enfermedad, pero se origina en la mente, en el pensamiento. Entonces, a ver, si se piensa que se va a fracasar, eso ya lo ministré en otro tema, se va a fracasar. Entonces todos los pensamientos de no lo voy a poder lograr, etcétera, se van incubando en el subconsciente, no en el consciente. Tenemos consciente, subconsciente e inconsciente. Cuando la persona está inconsciente totalmente, no, pero el subconsciente sigue trabajando. Y entonces la carencia económica es algo que se genera, se incuba, va creciendo en el subconsciente. O muchas enfermedades, malestares físicos de todo tipo. Escucha esta frase: el no me acompleto. Las frases comunes de no me acompleto, no me acompleto, o sea, no me alcanza el dinero o la fuerza, etcétera, etcétera, para hacer esto. Esto no lo menciones, el no me acompleto no menciones. También he escuchado esta frase, ando volando bajo. ¿Quién ha escuchado? Ando volando bajo, o sea, cuando la gente no gana lo suficiente, no la menciones. No es cábala, pero si tú mencionas, me va a ir bien, o sea, es que eso es fe, me va a ir bien en el nombre de Yahshua Mashiach, voy a decir, siempre el Eterno me va a proveer trabajo. Porque el Eterno es bueno, Él procura a sus hijos, tú me amas, Abba Kadosh, yo soy tu hijo, yo te amo con todo mi corazón. No por el pan que me das, sino por quien eres. Buscar primeramente el reino y todo lo demás es añadido, dice Yahshua. Entonces nunca menciones el no me acompleto, no lo menciones. O ando volando bajo, etcétera, etcétera. O por ejemplo decir, no gano lo necesario, por favor no mencionen eso. Si tú ganas lo necesario para frijoles aquí en México, tortillas y arroz y chile, estate tranquilo, o sea, picante, pues, estate tranquilo, no pasa nada. Aleluya. Si tú tienes fe,
y no atraes la carencia económica con tus malos pensamientos, entonces vas a tener más para pollo, para carne, todo kosher, lógico. Ahora, recuerden que este tema lo hice hace muchos meses. El hecho de decir, miren, lo tengo anotado aquí, el hecho de decir, hay un virus en el aire, puedo ser contaminado, se atrae. La mente es poderosísima. Recuerden que hay enfermedades somáticas. Yo estoy seguro, te lo digo porque lo viví con la H1N1, la influenza, en el 2009. Y a mí estábamos Torah, estábamos aquí en la congregación. Entonces, muchos enfermos que decían, tengo esa enfermedad, no la tenían. Tengo esa enfermedad, no la tenían, no la tenían. Yo les tuve que desengañar y después remitirlos al hospital, como lo mandaba la federación, el gobierno federal de aquel tiempo. Entonces, ahora mucha gente, tal vez con un poco de fiebre, dirá, tengo el coronavirus. Eso atrae la enfermedad. De todas maneras, el virus está en el aire. Yo ya lo ministré en ese tema del coronavirus desde 1962. Y si tú lo revisas, y si les pido que lo revisen otra vez el tema para que no sean engañados, es, tú y yo pudimos haber tenido una gripa, un catarro, desde el 62 para acá. Es donde hay gente mucho más joven, pues, que a lo mejor fue coronavirus y ni nos dimos cuenta. ¿Sí se acuerdan que lo mencioné? Entonces, no pasa nada. Ahora, de que hay virus más virulentos, vale la redundancia, eso sí, pero vamos, no es el tema obvio. O sea, la idea es, hay un virus en el aire, me voy a contaminar. Se contamina la persona, se contamina. Pon tú que no le dé exactamente el coronavirus, pero le da una gripa muy fuerte, y como tiene bajas sus defensas porque está todo estresado, se va a convertir en una bronquitis, y después en una bronconeumonía, y después en un absceso pulmonar, y después en la muerte. No, no hay que pensar en eso. Pensemos que estamos protegidos por el poder de Yahshua Mashiach. Cuidémonos, sí, cuidémonos, cuidémonos. Comamos bien, más verduras, más frutas, limón, naranja, cosas que tengan vitamina C, o sea, alimentos que tengan vitamina C y demás, para que estemos fuertes en nuestras defensas. Ahora, mucha atención. Los resultados, no me refiero a unos análisis, los resultados serán idénticos a lo que ya se estableció. Los resultados de cualquier cosa son resultados de nuestros pensamientos. Lo que tú ya estableciste o yo ya establecí, eso se va a dar. Porque eso es lo que la gente, o tú o yo, anhelamos. ¿Qué anhelo yo? Bueno, yo anhelo tener más salud, más. Yo estoy fuerte, pues, lo más fuerte, vienen muchas almas, tengo que estar sano para servir bien a los hermanos. Tú anhelas lo mismo, claro que sí, buena salud. Anhelamos tener más trabajo tendremos. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach fuera de Shabbat. Anhelamos que vengan más almas van a venir en el nombre de Yahshua Mashiach, claro que sí. Anhelamos que la congregación la eleve, la levante más el Eterno con fuerza y con poder. Bendito es su nombre, Él lo va a hacer para exaltar su nombre. O sea, todo ese tipo de pensamientos positivos, no negativos, los resultados serán idénticos a lo que ya se estableció. ¿Quién anotó esta frase? Los resultados serán idénticos a lo que ya se estableció. Lo que tú ya estableciste, eso se va a cumplir. Es a lo que el Eterno Yahshua se refiere, no son mis doctrinas, hermanos. Según tu fe, se ha hecho. Según tu fe, ¿qué? Se ha hecho. O sea, lo que tú ya estableciste, será hecho. Los resultados serán idénticos a lo que ya se estableció. Tú tienes una fe grande, tendrás buenos resultados, grandes resultados. Tienes una fe chica, tendrás pocos resultados. La frase siguiente también. No tendré dinero cuando sea viejo. No lo mencionen, porque es una maldición. Eso de no tendré dinero cuando sea viejo, no lo menciones, porque vas a tener. El Eterno te va a decir, ya viene Yahshua, lo sabemos, bendito es su nombre, nuestra redención está cerca. ¿Pasaremos vivos al milenio? No lo sabemos. ¿O seremos arrebatados? Porque si hay un atzal, está escrito en el original hebreo. Pero vamos a pasar parte de la tribulación. De hecho, mira cómo está el mundo. Entonces, no menciones, lo digo porque si llegas a viejo, o sea,
no tendré dinero cuando sea viejo, no lo menciones, porque vas a tener bendición hasta que sobreabunde, si tú lo quieres. Porque muchas veces leemos y hasta nos sabemos de memoria el Salmo 23 y decimos, mi copa está rebosando. Es una copa que rebosa, es una copa que ya se riega de tanto vino. Y el vino representa bendición, verajá. Ahora, no mencionen esas frases, porque es ir contra lo que Yahshua dice. El Eterno dice que vamos a tener todo, vamos a tener bendición. ¿Qué tienes que elegir? Tienes que elegir a Yahshua. Y entonces vas a tener una mente positiva, una mente clara. Y una mente clara declara, o sea, dice, tendré todo lo que sea necesario. Tendré todo lo que sea necesario. Para la obra, por ejemplo, es una obra muy grande aquí en Gozo y Paz Local de Tehuacán. Yo le pido al Eterno, yo estoy seguro que tú me vas a bendecir de todo, porque tú eres bueno, porque es tu obra, no la mía. Y tú quieres que yo predique tu palabra, y tú me vas a proveer de todo lo que sea necesario, porque eres bueno, no porque lo merezcamos, hermanos. Entonces, declara así, yo tendré todo lo que sea necesario. O sea, no ir más allá pidiendo lujos, porque esos no somos una secta de la prosperidad, somos una secta de mesiánicos que creen en Yahshua HaMashiach. Aleluya. Creemos en la salvación por su sangre preciosa y guardamos la Torah porque le amamos. Ahora, mucha atención. Se profetiza en Yahshua HaMashiach, ya les he ministrado esto y se los vuelvo a recalcar, amados hermanos, hermanas. Se profetiza, o sea, cuando yo grito, Yahshua HaMashiach vive, y tú dices, amén, estamos profetizando. Si yo digo, aleluya, y ustedes dicen, ya estamos profetizando, no estamos locos, no son gritos de locura. Mientras más lo hagamos, mientras más profeticemos, el Eterno se agrada más, y no lo hacemos para que nos bendiga, pero el Eterno nos bendice más, porque estamos declarando que Él es grande. Exaltemos a Yahweh, eso quiere decir aleluya. Ahora, entonces profetizamos en Yahshua HaMashiach, ojo, atención, y se atrae de lo espiritual a lo físico, de lo espiritual a lo físico, o sea, de lo que no podemos ver. Hebreos 11, porque la fe es la certeza de lo que no se ve, pero existe. Entonces atraemos de lo que no se ve a lo físico. Eso es real, hermanos, eso es real. Por eso les recomiendo volver a revisar un tema que acabo de dar hace poco, cómo se canaliza el poder divino. Por favor, estúdienlo, van a aprender mucho. ¿Cómo se canaliza el poder divino? Fuera de Shabbat, entonces, nos cansamos de tanto trabajar. El que tiene ventas fuera del Shabbat, hasta se le acaba rápido lo que vende, porque tiene una gran bendición en sus manos. Por eso hoy estuve bendiciendo, o bendijendo, como se diga, lo más correcto es bendiciendo a la Keilah local, como ya lo hice con la Keilah, dos Keilot que vinieron de fuera. Entonces, la idea es esta, se va a canalizar. Ahora, el Eterno le mostró a Moshe una menorá. Haz la menorá como te lo mostré. ¿Cómo se lo mostró? La menorá celestial, o sea, de lo que no se ve, se ve en el espíritu. Eso es otra dimensión en la que está el Eterno, y Él habita todas las dimensiones, pero las dimensiones habitan en Él, ya lo ministré. Entonces atraes de lo espiritual a lo físico, se materializa. Ministré yo también que Moshe, como un Cohen realmente, como un levita, él oraba, él atraía lo del cielo hacia la tierra, y Aarón, su hermano, llevaba lo de la tierra hacia el cielo. Por ejemplo, el Eterno le mostró la menorá, le mostró la mesa de los panes de la proposición, le mostró el altar del incienso, etcétera, etcétera. El abacro, lo que yo ministrábamos en el Mishkan, en el Bet Hamidash, y en el caso de Aarón, él elevaba el incienso o las ofrendas.
el holocausto, como se dice. Entonces, a ver, de la tierra hacia el cielo. Ahora, al venir Yahshua HaMashiach, hacemos las dos cosas. No porque seamos más que Moisés o más que Aarón, no, porque está en la Biblia. En Apocalipsis 1, versos 7 y 8, dice que nos hizo Kohanim. Entonces nosotros podemos atraer, porque tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim. No estoy diciendo doctrinas mías. Por los méritos de Yahshua, dice Rav Shaul, llamado Pablo. Y luego, como tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim, podemos atraer lo espiritual hacia lo físico. Y luego encendemos incienso y ofrecemos de lo físico de la tierra, de lo que Él ha creado. ¿Recuerdan cuando hablé de los reinos, mineral, animal, etcétera, etcétera? Entonces, de la tierra ofrecemos hacia los Shamayim. Pasa a otra dimensión. El incienso pasa a otra dimensión. Entonces, a ver, esto es muy importante. El no tener miedo, ni angustias, eso es libertad. Porque el miedo y la angustia son horribles. Es una prisión. Y a eso se le llama en medicina tener una ansiedad generalizada. Por eso a todas las personas que hablan aquí con los ancianos o que yo puedo ministrar personalmente por teléfono o acá en la Keila cuando vienen y vengan, los invitamos a que vengan, serán bienvenidos. No pasa nada, nadie los va a criticar, nadie nace sabiendo. Lo primero que se les ministra es liberación. Liberación. Entonces, en Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer, tener relación con el Eterno. Pero vamos a esta cita, esa de Juan 8:32, ya te la sabes, ya está muy ministrada, o no lo suficiente, pero sí algo. Entonces vamos a ir a Lucas 15, vamos para allá, a Lucas 15, por favor, y vamos a buscar el verso 31. Tú tienes que pensar que el Eterno siempre está contigo. Yahshua dijo eso a sus discípulos, siendo él el Abba, según Isaías 9:6, quien dijo también en Isaías, todo lo que ya hemos ministrado, que Yahshua es Elohim. Pero aquí vean ustedes en Lucas 15:31, ¿ya lo tienen? Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. A ver, ¿lo pueden leer, por favor, fuerte, con gozo? Amén. Te voy a decir una cosa. Mira, esto es para yo contagiarte lo bueno, pues. Contagiarte, o sea, transmitirte más bien. Para que. Él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. A ver, entonces yo siento eso para mí. Tú tienes que sentirlo igual, porque eres hijo, no nada más yo soy el hijo. No, tú eres hijo del Abba Kadosh, tú eres hija del Todopoderoso. Entonces tú tienes que pensar así. A ver, el Abba nos dice, hijo o hija, tú siempre estás conmigo. Ahora, la idea es esta, tiene un trasfondo muy fuerte. Ahí está hablando del hijo pródigo, ¿te acuerdas? Y en este caso está hablando de Judá, que se quedó con Benjamín. ¿Sí? Tú siempre estás conmigo. Ahora, vamos a analizar. Si yo siempre estoy con él, entonces todo lo de él, él lo da, él me lo da, te lo da. Pero si yo no siempre estoy con él y coqueteo, por así decirlo, con otras cosas, se vieran cosas que no son correctas con los ojos físicos aquí o en la calle, perdón, o en internet, entonces no siempre, yo no puedo decir que siempre estoy con el Abba. Hay un tema que titulé a veces arriba, a veces abajo. Si tú siempre estás con Yahweh, todas las cosas de Yahweh son tuyas, de ti me depende. Estar en chisme o chismear de alguien para difamarlo y burlarse no es estar siempre con Yahshua. Si yo estoy siempre con Yahshua, entonces tengo esa comunión, entonces yo siento que Él me bendice, es que es realidad. Entonces, a ver, esto es para todos aquí y allá, y incluyendo el miedo y las angustias se van así, porque estando con el Todopoderoso no tenemos por qué temer nada. 10,000 coronavirus, nada. No tenemos por qué temer nada, nada. Entonces, a ver, él entonces le dijo, hijo,
tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Que tú lo sientas. Pero para eso, yo sé que hay santos y santas aquí, yo lo sé, allá igual, en la Keilah Mundial de Gozo y Paz. Pero hay todavía hermanos que necesitan este tipo de ministraciones, porque todavía no se han entregado del todo a Yahshua, y tienes que entregarte del todo a Yahshua. Si siempre estamos con Él, siempre vamos a tener bendición. No nos tenemos por qué preocupar. ¡Aleluya! Ahora vamos a Mateo, pero si juegas, no, cuidado, entonces no todas las cosas del Eterno son suyas. Mateo 6:8. Mateo 6:8, entonces no tenemos por qué angustiarnos. Mateo 6:8, ¿lo tienen? Sí, no os hagáis pues semejantes a ellos, o sea, los incrédulos, los gentiles, eso está en el verso 7. Porque vuestro Abba, Padre, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Precioso el Eterno. Solamente nos pide una cosa: fidelidad. Que seamos fieles a Él. Ya lo ministré en la fiesta de Shavuot y lo voy a ministrar en esta próxima fiesta de Shavuot, primeramente el Eterno. ¿Qué esposo o qué novio toleraría que su ya prometida se fuera a acostar con otro, tuviera relaciones sexuales con otro o con otros? ¿Qué confianza le tendría? ¿Qué amor después de esa infidelidad? Entonces, todos nos decimos la novia de Yahshua. Y a ministré también eso, pero eso es otros temas más profundos, el Malhut. Entonces, la idea es esta: a ver, ¿a qué novio le gusta que su novia, su futura esposa, vaya a fornicar? ¿Tú conoces alguno? No, yo no. O al menos que estuviera loco la persona esa, ¿no? Bueno, Yahshua es el novio, nosotros la novia. Él no permite así de infidelidad, nada. Él quiere que seamos puros para Él. ¡Aleluya! Esto es muy importante, por eso, y aunque hay jovencitos acá, se pueden mencionar, no voy a mencionar nada, por eso en la cama nupcial, la primera noche del matrimonio, después del matrimonio, de la Sheva Brajot, de las siete bendiciones, la cama se adornaba con flores, con todo, que es una virgen que se entrega a su marido por amor. Es algo hermoso eso, cosa que se tiene que recobrar, esos principios morales, pero más que morales, espirituales de Torah. Todo eso se tiene que recobrar. Y yo estoy seguro que se logrará. Va a venir Yahshua. Él lo hará. Bendito es su nombre. Porque va a reinar con vara de hierro. Aquel que no entienda lo va a fulminar rápido. Entonces, la idea es esa. ¿Por qué no recobrar todo eso? Bueno, Yahshua se quiere casar con nosotros. Tú te quieres casar con él. No respondas. Entonces, seamos fieles. Si somos fieles, no hay temor. Nada. No hay miedo. Vamos por favor a Lucas, amado Sahim. Lucas, vamos para allá otra vez. Y esta vez vamos a ir a Lucas 12, por favor, en el verso 32. Vamos para allá. Cuando tengan Lucas 12, verso 32, me dicen un amén. No temáis manada pequeña, porque recuerda, aunque la casa de Israel sea como las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Abba, a vuestro Padre, le ha placido daros el reino. Entonces, a ver, ¿cómo decir que yo voy al reino estando prisionero aquí de mil miedos y angustias? No, eso no. Ahora, en el Salmo 23, ese, no vamos para allá, pero ya te lo sabes. Salmo 23, Yahweh es mi pastor, nada me faltará, nada. Y luego sigue narrando el Salmo, nos va a pastorear en verdes pastos, nos va a llevar aguas tranquilas, etc. Él nos unge y unge nuestra cabeza con aceite. Adereza mesa delante de nuestros adversarios. O sea, fíjate, nos pone una mesa donde manjares, que es su bendita Torah, y de todo también en lo físico, delante de nuestros enemigos para que les dé más envidia. Tremendo, ¿no? Y después el Salmo dice,
Mi copa está rebosando. Nada de que no tengo, no me acompleto, no tendré dinero para la vejez. Nada, no digan eso, porque eso se atrae y no es cábala. Ahora, algo que tenemos que aprender, y lo he mencionado en los cursos de oración, orar con fervor. Ya dije que una cosa es orar, hacer una oración, pero otra cosa es con fervor. ¿Saben qué es orar con fervor? Orar con una fe grande y sin distracción. Deja el celular, apaga el celular cuando vayas a orar. Yo así le hago. Yo no voy a permitir que una llamada imprudente de, no me estoy refiriendo a ustedes, un número equivocado, me vaya a interrumpir, o un mensaje de teléfonos, me vaya a interrumpir la oración con el Padre Todopoderoso, esa comunión que yo quiero tener con mi Abba. Yo apago el celular, aquí te quedas. Me espero hasta que oiga yo el zzz, de que ya, está bien apagado. Ahora sí, me pongo mi talit y a orar. Orar con fervor es orar con una fe grande. No es orar a gritos. No, porque muchos han confundido o orar con fervor, orar a gritos y haciendo pataleo y eso. No. Orar con fervor es orar con una fe grande. ¿Sí lo notaron? Por lo tanto, no pienses ni aceptes, uno, la carencia. No la aceptes. No la aceptes. Dos, la enfermedad. No la aceptes. Tres, rechaza esos pensamientos de carencia y de enfermedad y de muchos más. O sea, tú rechazas la carencia, la enfermedad. Hace tiempo yo ministré a una persona, un varón, y a él le habían diagnosticado ya diabetes, tenía mucha sed, iba muchas veces al baño, adelgazó horriblemente por diabetes. Y yo le, y bueno, fue pero una consulta espiritual más que médica. Y le digo, ¿ya? ¿Qué pasó? A ver, no, pues ya me declararon diabético. Ah, ¿y tú te vas a quedar así? ¿Ya? Si tú eres mesiánico, ¿te vas a quedar así? Tienes que rechazar eso. Le tienes que pedir con fervor, recuerde, con una fe grande, al Eterno. Y tú rechazar eso. Porque en tus pensamientos, es que el médico a veces tiene mucho que ver en esto. Ya lo ministra a veces. No, está usted muy grave. Sí, entonces todo lo que diga el médico son palabras que valen, tienen mucho peso, porque el médico es autoridad. Pero a veces el médico no tiene el tacto para decirle a una persona esto o el otro. Entonces tú rechaza la enfermedad, hermano, rechaza la carencia. Ahora, mucha atención, escuchen muy bien. El nombre del Eterno, Yahweh, se glorifica, es decir, se exalta en la abundancia, no en la carencia. El nombre del Eterno se glorifica en la abundancia, no en la carencia. Y no es una secta de la prosperidad. Hay ejemplos miles, cientos en la Biblia. Cuando no faltará el aceite y el vino. ¿Eso dice? O sea, ¿qué quiere decir? Que no va a faltar. ¿Por qué? Porque te lo va a proveer el Eterno. ¿Por qué? Porque tú siempre estás con Él. Pero si no siempre estás con Él, vas a tener miedo de que te falte. Entonces, para no tener miedo de que te falte salud, vida, fuerza, trabajo, etcétera, etcétera, siempre tienes que estar con el Abba, no jugar con Él. Con Él no se juega. Nadie puede jugar con Él. Tenemos que ser fieles, porque repito, ¿a qué novio le gusta que su novia, antes de que se vista de blanco, se vaya a fornicar? A nadie, ¿verdad? Menos a Yahshua, Él es el Todopoderoso, porque por eso nos va a vestir de blanco. Está en el Apocalipsis 19. ¿Cómo va a vestir de blanco una fornicaria, una prostituta, una adúltera? Me estoy refiriendo a hombres y mujeres. Entonces, a ver, el nombre del Eterno se glorifica no en la carencia, sino en la abundancia. Eliyahu llegó con aquella viuda, le dijo, dame de comer. Nada más tengo un poco de más, comeremos mi hijo y yo, después moriremos. ¿Está? Y entonces, dame de comer. Como ya exigiendo el profeta, porque darle de comer a un siervo del Eterno es una super bendición. No lo digo yo, Yahshua lo dice, el que da un vaso de agua
a un profeta, no va a quedar sin recompensa, va a tener recompensa de profeta. O sea, más recompensa que si bendijera a alguien normal o a un hermano normal. Entonces, a ver, tú tienes que pensar esto. No sé, entonces, bueno, se le multiplicó el pan, el aceite, perdón, a la viuda, ¿sí o no? Se le multiplicó. ¿Se glorificó el nombre del Abba? Sí. ¿Se glorificaba el Abba si hubiera habido carencia? No. Al Eterno le gusta que se glorifique su nombre, que se sepa que Él es el Todopoderoso. Entonces, en la carencia, no se glorifica el nombre del Abba. Si tú dices, no vengo a la congregación porque Roe sabe que no tengo ni para el pasaje del transporte público, si es que vienes en transporte público, pues lo siento, pero esta administración te va a servir. Ahora, una vez que ya hemos creído en Yahshua Mashiach, o sea, nosotros estamos seguros de la verdad es Yahshua Mashiach, las críticas de los demás no te harán daño. Porque el hecho de ser criticado crea miedo. ¿Estaré haciendo las cosas bien? ¿Estaré eso? Pues, ¿en qué hice esto? ¿Qué error cometí? Etcétera. Eso es inseguridad y da mucho miedo. Entonces, a ver, estando nosotros seguros de la verdad, quién es Yahshua Mashiach, las críticas de los demás no te harán daño. Entonces, no tendrás miedo a ser criticado. Ese es otro miedo. El miedo a ser criticado paraliza. No, me van a criticar. No, que no te interese. Tú haces cosas santas y aunque si te critican, de todas maneras el Eterno se va a gozar contigo. O sea, tú te vas a gozar con el Eterno te va a bendecir. Todos los que nos dedicamos a hacer cosas buenas, santas, como tú, como ustedes, como yo, o sea, estar ministrando Torah, estudiando, por eso estás acá. Todos los que nos dedican, somos criticados, ¿o no? Te critican tu vestimenta. Ya estás con ese santurrón de palacios, quién sabe qué, etcétera. Vaqueras, etcétera. Que te critiquen, te critican porque guardas el Shabbat, porque comes kosher, porque ya no te sientas con ellos a comer puerco como antes. Entonces, te van a criticar, pero estás seguro de la verdad porque tienes miedo. No tenemos por qué tener miedo a ser criticados. Anótenlo. Crítica. Nada de miedo, o sea, no, que no te interese nada, hermano, y eres libre, porque los miedos son miles, o sea, yo no sé cuántos miedos podía haber anotado yo aquí. Ahora, tú tienes regalos de parte de Yahweh, todos tenemos regalos de parte de Yahweh, todos tenemos regalos de parte de Yahweh. Entonces, que todo eso que te ha dado el Eterno se manifieste en tu vida. Si los demonios, decimos, se manifestaron, pues cuanto más dejemos que el Ruach HaKodesh se manifieste. ¿Por qué tener miedo al Ruach HaKodesh? Eso ya lo habíamos dicho. Entonces, a ver, te ha dado regalos, deja que se manifieste. Yo sé en dónde o cómo el Eterno me ha bendecido para bendecir a otros, pues eso, usar. Y se acabó, y ya. Ahora, Yahshua HaMashiach nos dice esto. A ver, estoy tocando varios puntos. No juzguéis y no seréis juzgados, porque con la vara que midáis serás medido. Mateo 7, anótenlo nada más, verso 1 y 2. No juzguéis y no seréis juzgados. Ahora, vamos a analizar, hermanos, porque en esto ha habido mucha confusión. No, pues yo no tengo que hablar mal de nadie. Permítanme, vamos a hablar, a ver qué dice Yahshua HaMashiach. A ver, vamos a la cita para que la vean los nuevecitos. Vamos, por amor a los nuevecitos. Tú ya te la sabes de memoria, pero hay muchos nuevecitos, ¿verdad? Eso, Mateo 7, verso 1. Cuando habla de la paja, la viga en el ojo del hermano, ¿se acuerdan? Mateo 7, verso 1. Cuando lo tengan, me dicen un amén. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Y otras versiones dicen vara. Ahora, ¿qué significa esto de no juzguéis? ¿Que no podemos abrir la boca para nada?
No sea que pequemos. No. Uno, Yahshua no prohíbe las opiniones. Eso es importante que lo anote porque te va a servir para tu vida diaria. Yahshua no está prohibiendo tus opiniones, o sea, las opiniones. O sea, las opiniones santas. Porque una opinión debe ser para construir, porque somos mesiánicos, creemos en el Todopoderoso Yahshua. Entonces, no, él no está prohibiendo las opiniones. Dos, que nosotros tenemos como mesiánicos, con la bendición que el Ruach HaKodesh nos ha dado a Yahshua Mashiach, la autoridad de condenar lo que está mal hecho. Podemos condenar, podemos decir, no, eso está mal hecho. Entonces, tú puedes abrir tu boca, pero para eso tienes que ser santo. Porque si no, el diablo a veces da unas zarandeadas a la gente por metiche, no sé cómo se diga, si se puede traducir, o sea, por meterse en lo que no le importa. Entonces, a ver, yo recuerdo, pongan atención, yo recuerdo un día estaba yo haciendo una liberación en una casa. Este ejemplo ya lo puse hace mucho tiempo porque sucedió hace mucho tiempo. Entonces, aquí estaba un señor que se decía pues muy creyente, y me habló porque su hermano estaba muy mal, estaba poseído y estaba haciendo cosas muy feas, pues estaba aventando las cosas y se quería suicidar, etc. Entonces, cuando yo llego, ato demonios en el nombre de Yahshua Mashiach y le digo al Señor, ¿y tú qué? No, pues yo sí creo, etc. Bueno, etc. Pero, ¿de veras crees? ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a hacer la liberación, yo sentí de parte del Eterno que no hiciera yo callar a los demonios de inmediato. Entonces hay que obedecer lo que, pero eso ya, esos son avisos que nos da el Ruach HaKodesh. Entonces yo sentí que no debía de ser callar en ese momento los demonios, pero estaban sujetados, no podían hacer más daño a la persona. Entonces este endemoniado empezó a acusar a este que se decía muy santo, muy kadosh, se decía muy kadosh. Tú haces esto, tú haces al otro, y le sacó todo el historial. ¡Qué vergüenza! Entonces, para no ser avergonzados, tenemos que tener una vida en Yahshua correcta, estar bien en Yahshua. Entonces yo, cuando empecé a ver que ya empezaba a avergonzar al otro, entonces ya dije, Sheket, cállense, Masvik, ya no más, en hebreo, porque los demonios bien que entienden todas las lenguas. Entonces ya no más, Masvik, Sehuka Kol, en hebreo quiere decir, ya, cállate, ya no hay más, Sheket, no más. Y ya entonces ya se sujetaron y se echaron fuera en el nombre de Yahshua Mashiach. ¡Qué vergüenza! ¿No? ¡Qué vergüenza! O sea, por eso cuando se hace la liberación, tú que me ayudas acá, tienes que entrar siempre en comunión con el Eterno. No como piensan a veces en el cristianismo, porque ni siquiera en el nombre de Jesús se van, se camuflean. Estoy tratando otros puntos, pero es importante. Entonces, ellos dicen, no, hay que guardar un ayuno para ir bien preparados. Y la vida, y la Torah, y el Shabbat, y el comer kosher. Ya recuerden que Yahshua dijo, esta clase de demonios no se va sino con oración. Cuando dicen Marcos, no se van sino con ayuno y oración, ya vimos que eso fue escrito por los ascéticos o los ascetas, que quiere decir que mientras más obras buenas hagamos, más salvos somos. Así no es. Somos salvos por gracia en el nombre de Yahshua Mashiach. Entonces, lo que dijo realmente Yahshua es, esta clase de demonios solamente se van con oración. Porque si no, entonces, perdón, esa es una lección para los nuevecitos. La gente cree que por sus ayunos se van los demonios. Y entonces entra el ego, el narcisismo, la egolatría, el ascetismo. Y no es así. Bueno, entonces, Yahshua no prohíbe las opiniones. Yahshua dice que condenemos lo que esté mal hecho. Y luego, como número tres, mirarnos primero, valga la redundancia, nosotros mismos en nuestras fallas. Eso es lo que se refiere Yahshua en Mateo 7, verso 1 en adelante. Mirarnos primeramente nosotros en nuestras fallas. Y luego, como número cuatro, o sea, vernos en nuestras fallas y corregirlas. ¿Pecados? No. No, ya pecar voluntariamente, eso no, eso ya está en Hebreos 10, 26 explicado. Luego, el número 4, no tomar el papel
de supremo juez, porque el único juez es el Todopoderoso. Eso es a lo que se refiere Yahshua. No tomar el papel de supremo juez, pero sí podemos dar una opinión y sí podemos condenar lo que esté mal hecho, hermanos, ¿de acuerdo? Para que tampoco tú vayas a decir, no, y si hago esto es la shonjara, pero ten cuidado, porque a veces la persona que no esté crecida espiritualmente puede ser confundida, o sea, puedes tú ser confundido, es decir, ¿hasta dónde puedo yo dar mi opinión y condenar lo mal hecho? ¿Y hasta dónde es la shonjara? La shonjara, la lengua viperina, la lengua de serpiente, el chisme, es difamar la buena reputación de otra persona, o difamar la reputación, difamar a otra persona, perdón. O sea, difamar a otra persona, eso es chisme. Eso no se debe de hacer para nada. Ahora, no hagas para otros lo que no quieres que se haga para ti. Bueno, ahora volviendo al tema de los miedos y las angustias en más profundidad. Si planeas tú algo, no tengas miedo. Consúltalo primero con el Todopoderoso. Dos, consúltalo con los sabios. ¿Quién es un sabio? Aquel que teme a Yahweh. Tres, no consultes a los no santos, porque tú sabes quién en una congregación allá y acá, tú sabes quiénes son los que no están bien, los que no están bien, ¿no? Tú lo sabes, los que no están bien. Entonces no te acerques a pedir un consejo, déjalos aquí. El Eterno dice que se les deje, que no se les arranque la cizaña. Y el Eterno es bueno porque Él quiere que los que todavía no están bien centrados se centren. Y si no se centran, entonces el Eterno después hará las gavillas de su trigo y de la cizaña. Eso le toca a Él solamente. Ahora, no consultes con los no santos, porque ellos te van a desanimar y te van a meter miedo, angustia. Esos son especialistas. ¿Por qué? Porque si tú analizas un tema que vi hace ya tiempo, ¿cuál es el papel de los brujos? ¿A qué se dedican los brujos? Los brujos se dedican a meter miedo. Eso es a lo que se dedican. No pueden hacer otra cosa, ¿eh? A meter miedo. Va alguien a consultar a un brujo. Oye, me está pasando esto. No, es que su primo le está echando brujería. Le metió miedo. Y lo quiere matar. Le metió miedo. Eso es a lo que se dedica. Y sacar dinero. Y entonces hacen una bola de cosas y van y vienen. Y luego traen amuletos de estos y amuletos de los otros. Y cadenas, etc. Y ya, más esclavos del diablo cada día. Y eso, ese mismo papel hacen los que no se han santificado. El papel de brujos. Porque si tú consultas a uno que no esté santificado, te va a meter miedo. ¿Por qué te va a meter miedo? Porque te envidia. Y a mí me estresa mucho eso. Por los celos que tiene de ti, etcétera, etcétera. Ellos te dirán, no. Ese plan que tienes va a fracasar. No les hagas caso. Consúltalo con el Eterno primero y luego con los siervos del Eterno, con los sabios, con los que temen al Abacados. Por eso ha puesto autoridades el Abacados. Te van a decir también, tengo este plan, ni lo intentes. No lo intentes porque vas a quedar en ridículo. Ya te metieron miedo. Miedo de fracasar y miedo a la crítica, de que te van a ridiculizar. No tengas miedo. Tú tienes que ser gobernado por Yahshua HaMashiach y tu vida tienes tú que gobernarla en Yahshua HaMashiach, no los perdidos. Entonces, por haber pedido consejo, a veces ni siquiera eso, a veces ni siquiera has pedido consejo, porque no has sabido cómo manejar las cosas. No te estoy regañando, te estoy enseñando. Si no has sabido, o sea, ni siquiera has pedido consejo. De todas maneras, la gente se mete en lo que no le importa. Se va a tratar de meter mucha gente en tu vida. Por favor, escuchen todos acá y allá, hermanos preciosos, preciosos del Eterno Yahshua. Aunque no busques consejo, se van a tratar de meter en tu vida. ¿Para qué? Para destruirte. No lo permitas. No lo permitas. Porque si no, entonces vas a estar envenenado. O sea, tus pensamientos van a tener puro miedo, veneno total. Y eso se va a convertir en una emoción. Y después, en una acción.
Ahora, ellos, si tú les dices, fíjate que tengo un sueño, no sueño de soñar dormido, sino una ilusión, un anhelo, te van a decir, vas a fracasar en tu sueño, tu plan va a fracasar, etc. No, no permitas eso, hermano, hermana, hermanos, todos de la Keila Mundial Local de Gozo y Paz. Yahshua nos dice siempre qué hacer y cómo hacerlo. Apartados del pecado y del mundo, viviendo siempre con Él, nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Todo. Hasta para las ventas fuera de Shabbat. Hasta para mi profesión, los que tenemos profesión, tú que te dedicas a las ventas, etcétera, fuera de Shabbat, nos indica todo qué hacer y cómo hacerlo. Bendito es Él. Bendito es Él. Tú fuera de Shabbat vendes cosas, a ti tal vez no se te hubiera ocurrido algo, pero el Eterno te dice cómo, igual a mí, Él es bueno. Recuerda, siempre con Él, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, bendito es Él. Ahora, por eso es el tema de hace 8 días, entusiasmo, en Elohim, con Elohim. Entonces así todo sale bien, Josué 1, 7 y 8. Ahora, si tú y yo hacemos lo que el Eterno diga, todo va a salir para bien, vas a ser bendecido como persona, o sea, como un hijo del Eterno, y vas a bendecir a los que te rodean, porque la bendición le llega a los que nos rodean. En todo, si te bendijo con una unción para algo, porque todos tenemos regalos del Eterno, no podemos decir que no, te vas a contagiar a otros, o sea, la bendición es para otros. Ahora, mucha atención, no des poder al miedo. A ver, tú tienes que tomar control sobre tus pensamientos, porque ni siquiera Yahshua quiere hacer eso, pero Hasatán sí, Yahshua Mashiach le reprende. Entonces, no des poder al miedo, es como si tú le cedieras el poder. Miedo, te doy el poder de gobernar mi vida. Todo el tiempo vas a tener miedo o angustia. Entonces, no des poder al miedo, porque lo que tanto temes te sucederá. Entonces, no tener miedo. Vuelvo a repetir porque eso es importante. No des poder al miedo, porque lo que tanto temes sucede. Vuelvo a repetir por tercera vez. No, amados hermanos, hermanas, no des poder al miedo, porque lo que tanto temes sucede. Job, vamos para allá, y ya sabes a qué me refiero, para los que ya tienen tiempo con nosotros. El libro de Job en el capítulo 3, por favor, y el verso 25 y 26. Entonces Job aquí reconoce que tenía miedo. Él hacía sacrificios por si sus hijos habían hecho algo malo, ni siquiera lo sabía. No estoy criticando a Job. ¿Ya vieron lo que dije? Estoy dando mi opinión, pero es una opinión santa, o sea, no estoy criticando a este Kadosh varón, santo varón de Elohim. Dice el Job 3, dice el verso 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Por favor, ¿lo pueden leer todos el verso 25, amados? Amén. Ahora, el verso 26, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Todos? No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Ahora, si tú ves el libro de Job en el canal de YouTube Shalom 132, Job, ¿de dónde aprendió los holocaustos, los sacrificios de la Torah? De los siervos del Eterno. Ya lo ministré, búsquenlo, no les voy a decir quiénes fueron, búsquenlo, queda de tarea. Los siervos, los más altos, o sea, me refiero de los más viejos, porque pues, ellos llegaban a vivir 900 años, 800 años, entonces todavía convivieron con Job, y ellos le enseñaron el temor al Eterno. Ahora, en el tema de depresión, que les invito a consultar en el canal de YouTube Shalom 132, yo dije que muchas personas hacen esto, véanme tantito, no anote nada, véanme tantito. Muchas personas hacen esto, suspiran, igual depresión. Eso es un diagnóstico clínico rápido.
Vean qué hacía Job. Job, yo llego a la conclusión, es mi opinión como médico, ¿verdad? Entonces, a ver, en el 24, pues antes que mi pan viene a mí, suspiro. Ahí está. Depresión. Y mis gemidos corren como aguas. Entonces Job tenía, por así decirlo, voy a hacer un diagnóstico, pues, tenía miedo, temor, pánico, ansiedad, depresión, o sea, todo en una sola cosa, que lleva una sola cosa. Y entonces el Eterno, a pesar de que veía, por eso, ojo, atención, ¿quién escucha? Eso. A pesar de que veía que ofrecía holocaustos y eso, por si sus hijos habían pecado, él sabía que seguía con ese miedo, con ese temor. Por eso, aunque muchos brujos no lo creen, el Eterno permitió que Hasatán lo tocara. Primero no en su carne, y ya después en su carne, porque con una teja se rascaba. Le vino lepra. Entonces, a ver, tú ofreces halel, cantos al Eterno. Para empezar, nosotros amamos a alguien de la orquesta Yon Sheva. Cantos al Eterno. Tú ofreces danza para las hermanas de danza. Es una ofrenda al Eterno. Es una ofrenda. Tú canto, todos los que no danzamos ni tocamos un instrumento, le ofrecemos al Eterno nuestros cantos, nuestros gritos de júbilo. Si es con miedo, perdón por lo que voy a decir, aguas, cuidado, no debe ser con miedo. Te ofrezco este incienso, Padre amado, pero tengo miedo de que mañana no me mandes pacientes y no tenga yo que comer. Pues, ¿cómo? ¿Qué es eso? No debe de ser eso. No debe de ser. Ofrecer al Eterno porque Él ya nos ha dado. ¿Sí se escuchó? Ya nos ha dado, ya nos bendijo. Comimos todos hoy. A lo mejor algunos por la bendición no les dio tiempo de comer, pero doblemente bendecidos porque hiciste un esfuerzo. Pero todos comimos y bebimos. Y mañana comeremos y beberemos. Y aunque entre el coronavirus con fuerza, beberemos y comeremos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y no faltará nada. Bendito será Bacadús. No tengas miedo de que te vean aplaudir, no tengas miedo. ¿A qué le temes? Aleluya. Ahora, tener vergüenza es miedo. Entonces levanten sus manos, canten, exalten. Había una joda ayer, como tenía yo mis lentes de medio cerca, no podía yo ver más allá, pero había una joda que tenía unas danzadas atrás de transmisión, que dije, esa joda se está gozando, Abba, bendícela. Pero que nuestra exaltación, nuestra danza, todo sea en santidad, uno. Y dos, sin miedo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el diagnóstico de lo de Job. Entonces, no, mejor, Padre, no mandes ningún demonio. Yo te quiero a ti, a tus benditos ángeles que me rodeen, porque así dice el Salmo 91. ¿De acuerdo? Ahora, atención. Si pones fe en lo negativo, le das energía para que suceda. Porque a todo se le da energía, a todo. Entonces no le des poder al miedo. De hecho, muchos hombres no se casan por miedo. ¡Qué silencio! Muchos hombres no se casan por miedo. Allá también es para ustedes, allá de la Keila Mundial. Muchos hombres no se casan por miedo. ¿Saben por qué no se casan? Por miedo a perder su libertad. Pero no saben que están prisioneros, porque estar casado es la bendición más grande, porque es una mitzvah. Y ahora la voy a hacer de casamentera. Tiene que haber muchos casamientos, muchas bodas. Cuando vengan a las fiestas, pasando las fiestas o antes de las fiestas, tiene que estar lleno acá de bodas. Aleluya. Y de ser felices, no por eso, o crees que el Eterno está mal, él es perfecto de los perfectos. Tres veces cada dos, es necesario que haga yo ayuda idónea. ¿Sí o no? Entonces, el miedo de no casarse es otro miedo, no se lo esperaban, pero se los tengo que decir. Es miedo a perder su libertad, pero ¿cuál libertad?
Llegas y no hay una sopita caliente, alguien que te diga bienvenido, nada. Se tiene que acabar eso. Aleluya. Ahora, en el matrimonio santo se goza una verdadera libertad. Es cuando realmente somos libres. Escuchen, el miedo también a llegar a viejos. Dicen frases como estas, y no las digas. Yo era muy fuerte. No veamos el pasado. No veamos eso. Veamos el futuro. Muchos dicen, no sé si viviré 5 o 10 años más. No hay que decir eso. Porque si no, no se disfruta el ahora. Mejor pensar, todo lo puedo en Yahshua HaMashiach que me fortalece. Y ya. Y es que es así, hermanos. No buscar restirarse, o sea, me refiero a las cirugías plásticas, aquí y allá, la cara, etcétera, ponerse, estirarse el cuello, ponerse pelo acá hasta en las cejas, y luego pastores cristianos que salen en televisión haciendo eso, se ven ridículos. No debe de ser. Estoy dando mi opinión, ¿eh? No estoy haciendo la shonjara. Pues se ve feo eso. Se ve muy feo. Y luego en un hombre, peor. Y luego si se depilan, ay, qué delicados. O sea, no hay que hacer nada de eso. La idea es no buscar eso, porque la gente acaba toda chueca con las cirugías y se creen bonitas, o sea, es un engaño, pero tienen miedo a perder su belleza. De las películas de antes había muchas actrices muy bonitas, pero fueron envejeciendo, los años fueron pasando, quisieron mantenerse igual, no se puede, y acabaron todas chuecas. Se quitan los cachetes, sale más el pómulo y se ven como calaveras. O sea, no hay que hacer nada de eso. Entonces los que ya vamos creciendo más, o sea, tenemos más edad, estar conformes y contentos con la edad que tenemos. Aquí hay muchos viejos también, y también tenemos más jóvenes que viejos. Ahora, porque el retirarse, hacerse cirugías y todo eso, no estar conforme con la edad, genera depresión. Y fuertes depresiones. Todos esos actores tomaron, ya muchos murieron, tomaron cantidad de antidepresivos. Y son depresiones muy graves. Y muchos se suicidaron. Eso es grave, lamentable. Ahora, uno de los miedos más fuertes es el miedo a morir. Inclusive entre los mesiánicos. Entonces, para los salvos, no hay muerte. El que cree en mí no verá muerte. No se está refiriendo que no va a haber cadáveres. No, es que no habrá muerte, porque nuestra alma es eterna. Los salvos, para los salvos es esto, no solamente para los salvos. No hay muerte para nosotros, no hay muerte. Es tan solo una transición a un plano mayor. Fíjate, es ganancia. Por eso Rav Shaul decía, para mí morir es ganancia. Aleluya, porque sabía que se iba a un plano mayor, a otra dimensión, y no es cabalístico. En Juan 14, verso 1 y 2 dice, muchas moradas hay en las casas de mi Abba, de mi Padre, muchas moradas hay. Voy a preparar morada para vosotros. ¿Por qué tener miedo a la muerte? No tenemos que tener miedo a la muerte. Es un paso precioso para ver a Yahshua. Aquí hemos tenido hermanos que ya fallecieron y ya están con el Eterno. Bendito es su nombre. No hay muerte para los salvos, hermanos. Por favor, eso hay que quitárselo de la cabeza también. Y de eso quiero después dar un tema solamente de eso, de la muerte. No hay muerte para nosotros. No hay muerte. Porque el alma es eterna, el cuerpo pues se quedará en la tierra, de eso dice la Biblia. Pero el Eterno va a transformar este cuerpo. Si es que muriéramos, transforma el cuerpo. De todas maneras, para los que estén vivos o estemos vivos, según lo que era el Eterno conveniente, así, aleluya, todo está bien, si viene del Eterno, seremos transformados. No hay muerte, no hay muerte. Grábatelo bien. Ahora,
Así como vamos creciendo espiritualmente, el morir es precisamente eso. Es crecer, pero porque veremos rostro a rostro al Rey de la Gloria, Yahshua Mashiach, y creceremos espiritualmente como si hubiéramos pasado aquí, ni siquiera, aunque pasáramos billones de años aquí en la tierra, vivos, me refiero, es un ejemplo, no aprenderíamos todo lo que aprenderemos con Él, viéndolo cara a cara, si es que nos llama su presencia antes. Entonces el morir es precisamente eso, una super santificación rápida. Eso es crecer espiritualmente. Recuerda lo que ya hemos ministrado, desde ya somos eternos. Por favor, mucha atención y voy terminando. Si piensas todo el tiempo negativamente, entonces tú eres tu propio enemigo. Ni siquiera necesitas enemigos alrededor tuyo. Tú eres tu propio enemigo si piensas negativamente. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Controlar nuestros pensamientos, no al contrario. O sea, que tus pensamientos te controlen a ti, no. Tú, con tu alma, tu conciencia, tú controla tus pensamientos. Porque si no, entonces el Eterno diría, deje limpio el enemigo sus malos pensamientos. Ahora, para ustedes que son nuevecitos, ¿qué tienen que hacer? Arrepentirse de todos sus pecados, robo, adulterio, decir Yahshua, eso es un nombre, Yahshua, Shua quiere decir salvación, Yahweh salva, perdóname mis pecados, desde ahora quiero que seas mi Señor, y por lo tanto te sometes al Señorío, y todos aquí estamos sometidos al Señorío de Yahshua Mashiach, haces tu bautizo, tu tevilá en el nombre de Yahshua, recibes el tevilá, el bautizo en el nombre de Yahshua, de la muerte a los pecados. Hay un video que se llama tevilá, bautizo en el nombre de Yahshua. Y después aprendes Torah, que es el Shabbat, que son las fiestas. Hay mucho material de todos esos canales que te están apareciendo en pantalla. Y después todos los varones al pacto de la circuncisión. Hay un tema que le titulé Brit Milá, B grande, R-I-T M, espacio M-I-L-A, Brit Milá, pacto de la palabra. Milá quiere decir palabra, Melín, palabras. Entonces, pacto de la palabra. Entonces, el pacto de la palabra que hizo Yahweh con Abraham, eso nos toca a todos los hijos de Israel. Las hermanas a vestir con recato, vean, las hermanas visten con recato todas acá, y los hermanos igual, siempre vestimos con recato. Y entonces nos entregamos al Todopoderoso y le decimos, Padre amado, gobierna mi vida. Y verás qué precioso, porque tu conciencia siempre va a estar regida por el Todopoderoso. Entonces, nada de miedos, nada de angustias, vendrán cosas fuertes. Por eso nos vamos a mantener unidos en Yahshua, unidos como familia, como Keilah mundial y local. Cierren su Tanakh, por favor, pueden cerrar sus apuntes. Entonces, nada de miedo, nada de angustias, se acabó eso. Ahora, ustedes pueden promover este video. Yo todos los videos de YouTube no los monetizo, no gano dinero por eso. Entonces, con toda confianza pueden hacerlo, porque no les estoy pidiendo eso para que yo gane más dinero. No, no, gracias a Yahshua, no. Bendito es su nombre, que el Eterno me dio la misión de propagar su palabra sin ningún costo, incluyendo esto. Entonces, promocionen, porque muchas veces podían pensar, bueno, el Rod pide eso porque va a ganar más plata de YouTube. No, no, y bendigo a los señores, los ejecutivos de YouTube, en el nombre de Yahshua Mashiach, pero no, no, yo no monetizo los videos. Vamos a ponernos todos de pie, amados Sahim. Bendito es el Todopoderoso. Entonces, si tú has notado que tú suspiras, y lo digo en serio, esto va en serio, que tú suspiras y haces constantemente, vas a ministrarte, y directamente conmigo, no con un anciano, directamente conmigo, pasarías con una consejera, y si eres varón, pasarías con un consejero, y ya, yo te ayudo a romper eso, en el nombre de Yahshua, yo te voy a ayudar en el nombre de Yahshua Mashiach. Abba Kadosh, te damos toda gabá por esta enseñanza, porque di citas de tu palabra, di tu doctrina, no mi doctrina, porque el único grande eres tú. Se tocará el shofar para llamar a la amada casa de Judá y de Israel, a las naciones todas, a hacer arrepentimiento, a creer en ti, bendito Yahshua Mashiach, y guardar tu bendita Torah.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hidshanu mikol tzibanu aleinu hakol shofar v'shenu yashu moshiachenu amen ve'amen.